Bueno, lombriz en el Potoco. Mirá que lombriz, un lujo, amigo. Bueno, Ale, acá estamos puesto el Potoco para toda la gente, buen día. Tienen de todo acá, ¿no? Sí, tenemos de todo. Tenés lombrices, tenés masa, tenés maíz, tocino, sábalo, tenés tripa de pollo, tenés harinado, la comida de gatito esta. Están sacando bagre. Y después tenés anguila, morena, cascarudo. Y líneas, por lo que veo, de y todo. Y línea, boya. Ruta 9, kilómetros 78 y medio. Dale, Ale, gracias. No, por favor. Vamos a pescar. Buena pesca. Gracias. Vamos al Potoco. Gracias. Gracias. Esta está fresquita. Recién sacada. Mirá. Impresionante. Aparte que lombriz grande, la dedo. Mirá. Impresionante. Bueno, bárbaro. En el Potoco. Vamos. Gracias. Arriba. San Pedro, Río Naturaleza y Relax. Quiero agradecer a Mati de Cial, que estamos vistiendo esta hermosa campera, un lujo la verdad, no solo por el excelente diseño, sino también porque es impermeable, rompe viento, la verdad que es una calidad de primera, así que los felicito por los productos Cial. Le vamos a dejar ahí abajo en pantalla las redes sociales para que se puedan comunicar, venta mayorista por supuesto, y bueno, también tienen excelentes buzos, sombreros estiluso con protector de nuca, un sinfín de productos en esta excelente día acá en San Pedro, así que bueno, esperamos que se les guste y acá recomendarles los productos de Cial.
Bueno amigos, ¿cómo están? Acá junto a Ariel en San Pedro Apart, Río Naturaleza y Spark. ¿Lo dije bien? Y relax. Y relax. Bueno, un gusto tenerte en el programa, Ariel. La verdad que estamos anonadados de la belleza que tiene el lugar, ¿no? Sí, muy lindo. Acá es muy lindo. Se puede pescar, hay muchos lugares para caminar y recorrer. Aceptamos mascotas para que también se relajen las mascotas. Hay un restaurante, si quieren, el fin de semana. Tiene su propia parrillita. Hay botes también que están incluidos con el hospedaje. Tenemos juegos para chicos, cancha de fútbol, para pescar en distintas lagunas. También hay servicios si quieren contratar de pesca guiada, también tiene salida de acá. Para relajarse y disfrutar. Sí, una gran pileta también. Ah, pileta muy linda. Sí, sí. Una pileta muy grande. Que todavía está abierto todo el año, pero en realidad la gente empieza ya con más calorcito. Y el loft preparado con el todo. El loft lo tenemos súper completo. Lo que pedimos que nos digan qué le falta, nadie nos dice que le falta algo. O sea, si quieren cocinar, tienen para cocinar lo que quieran, y todo tipo de cosas. Hay horno, hay eléctrico, microondas, parrilla con todos los utensilios, hay sartenes, hay para hervir, para lo que quieran. Los tienen, si necesitan cuna, también tienen cuna, si agregan la cuna, tienen un bebé. Bastante cómodo. Bueno, están en alquiler, se comunican, le vamos a dejar los teléfonos, se comunican con ustedes. Se comunican con nosotros, con Marisa, por lo que nos va a atender, que ella está encargada de alquilar y le va a pasar toda la disponibilidad, los precios. Y como ustedes quieran, van a ser bienvenidos. Bueno, vamos a atender de primera, la verdad, un lugar para recomendar acá. En la parte San Pedro, se lo recomendamos junto a Ariel y Marisa, vengan, que la van a pasar de 10, miren lo que es este paisaje. Te levantás a la mañana y ves esto. ¿Qué más, no? Gracias, Ariel. Thank you.
acá estamos arrancando la pesca con bien de abajo, empezando por la mojarrita, buscando carnada. Ya hay pique, mirá, ahí está, mojarreando. Vamos, la mojarrita, carnada. ¿Cómo es que se va? ¡No! Pero qué. No importa, ya sacamos una, mirá. Acá tenemos una para carnada. El arroyito está precioso, mirá lo que es. Es un arroyito que tiene salida al Paraná. Así que yo creo que acá de fondo algo puede haber. Vamos a intentar. Esto es una belleza. Mira, allá atrás está la Park San Pedro. Naturaleza, spa y relax. Y podés venir a pescar acá. ¿Qué pasó? Acá estamos con un pique. Recién tiramos. ¿Puede ser? Sí, sí. Un pique con lombriz de fondo. Lindo, amarillo. Mirá que amarillo. Escucha, mirá qué pedazo amarillo. Dejó bien, ¿no? Vamos. Más arriba. Tremendo amarillo. ¿Eh? Sí. Ponelo ahí. Yo ya sacamos San Pedro, lo dejamos acá para que se vaya. Ahí está. Amarillito. Linda, el agua clarita, ¿eh? Mirá qué rollito, ¿eh? Un éxito, un éxito. Bueno, acá estamos armando otro equipito, canita de dos tramos, de spinning, de spinning, y armamos un plomito de 20 gramos, 30, con líder y una mojarrita, a ver qué pasa abajo en el fondo. Tiene pinta, ¿eh? El arroyito. ¿Habrá algo con diente ahí? Vamos a probar. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Te enredaste todo. A ver, mostrame lo que pescaste. Se te patina. Ay, Dios. Es una boguita. A ver esa boguita, mirá. De todo está sacando, ¿eh? Ponela de costadito, a ver la boguita. De todo para que no se le caiga. A ver, ahí nomás. Baja. Muy bien. Está sacando bagre, mojarra, boguita. Qué lindo. Vamos al agua. Ahí está, con la camperita y gorrito de Sialf, bien etiquetada, bien protegida. Mirá qué linda que está la campera, ¿eh? Y pescando encima. Muy bien, mirá qué lugarcito, estamos pasando bárbaro. Ah, trajiste la línea, güey. O sea, trajiste la línea que perdí. Levantalo a ver por tenita. Alta devolución, mira. Thank you.
verlo. Amarillito. Bueno, mirá, acá estamos con doblete de sardina, esta especie que sube los ríos, especie migratoria. ¿Con qué picó? Con lombriz. Doblete, esperá que le sacamos una fotito. Hermoso. Y la pesca allá afuera, en este lugar hermoso, acá en la parte de San Pedro, río, naturaleza y espacio. Loca. Está loca la sardina. Acordate, pasate por arriba, es. ¿Viene? Mantenerle firme, ¿no? Es. Viene, viene. Thank you.
dos, un padre y una. Dos padres. Un padre y un porteño. Y vino. Alta bagreada. Ese ya se soltó su onda, así que lo vamos a tirar. Guarda la linita. Ahora te ayudo. ¿Tiene algo? Por dentro. Amarillito. No, este es un amarillito. Sí, seguro. Trae. A full la variedad, a full.